Hola, ¿qué tal a todos? En este video tutorial les mostraré cómo pueden transformar una imagen a DXF o a DWG. Para esto vamos a buscar la imagen que queramos. Quiero esta imagen. Clic derecho, guardar imagen como, ya sabrán si ustedes ya la tienen guardada en sus descargas o en su escritorio o se las pasaron, como sea. Lo único que vamos a hacer en este caso es, yo la voy a renombrar para ver cuál es más fácil ahorita que la quiera agarrar. Le voy a poner ángeles. Y es un formato JPG para este caso. Puede ser PNG o cualquier otro formato. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que vayan a esta página, Convertio. Y la otra página alternativa sería Anycomp. ¿Ok? Les voy a dejar las dos en la descripción del video y vamos a ver cómo funciona con ambas páginas. Con la primera página, yo le voy a decir en qué quiero convertir más. Acaba de convertir un logo. Vamos a darle donde dice show, elegir el film que queremos hacer. Primero vamos a elegir, aquí está, mira, Los Ángeles, ese es el que quiero hacer. Si te fijas en la parte superior, te pone SVG. Vamos a darle en el desplegable. Y si te fijas, nos pone un formato de imagen, un formato de documento, de ebook, vector. El vector puede funcionar, pero si te fijas, no existe el formato vector para el CAT. ¿Ok? Vamos a vectorizar ese, pero en formato CAT. DXF. Te fijas, aquí ya cambió a DXF, JPG a DXF. Si tú cambias el formato, en este caso DOC, te fijas JPG a DOC y aquí te vas a dar cuenta si estás haciendo lo correcto. Nosotros vamos al formato CAT nuevamente. Aquí le das en convertir, le das un clic ahí. Nos pone que en la barra de porcentaje nos está ahora diciendo que está convirtiendo, está trabajando en ello. Ahora nos dice en la barra de porcentaje, nos dice finalizado y nos da un botón de descargar. Le das en descargar. Y si tienes Chrome en la parte inferior de tu mano izquierda, te está marcando, parpadeando la imagen que ya hizo. Yo simplemente le voy a dar clic, ya que yo sí tengo AutoCAD. Me imagino que ustedes también se están viendo el video. Y como pueden ver, así me transforma la imagen. El primer link. Vamos al segundo link. En este se llama AnyConvert, o quiere decir cualquier cosa puedes convertir. Y en este caso nos está diciendo que vamos a transformar de JPG a DWG. Nosotros podemos transformar más formatos, de JPG a BMP, de BMP a DXF y de DXF a DWF a DXF. Y así tenemos varios formatos aquí. Mira, aquí hay una barra de dirección y aquí también hay una barra de dirección para que tú puedas transformar cualquier formato. Bueno. Aquí yo le voy a dar en reiniciar y a ustedes les tiene que salir algo como esto. Si están transformando de PNG a DWG, no importa que no sea PNG, igual y el programa lo reconoce. Mira, en este caso esta imagen no es PNG. Ok, vamos a darlo. Y si te fijas, lo reconoce como JPG, aunque no sea. Lo reconoce como. Igual y funciona el programa en pocas palabras, ¿verdad? No necesita ser PNG. Le das convertir. Simplemente la barra de porcentaje, te fijas, al igual que el otro, está convirtiendo y listo. Le vamos a dar donde dice descargar. Al igual que en, como te estaba platicando ahorita, en Chrome, está en la parte inferior de tu mano izquierda, está parpadeando. Cuando termina, le das clic. Un momento. Si ves que no sale nada, el cursor del mouse, muévelo. Y si te fijas, ahí está. ¿Ok? ¿Qué es lo único que pasaría aquí? Bueno, pues este sí quedó un poquito mal, ¿verdad? Lo que podríamos hacer aquí es seleccionar. Este me gusta porque hay veces que el otro programa, este programa no puede leer muchas líneas, muchas imágenes, no las puede leer. Entonces yo agarro este, por decir, cuando son imágenes como estas, me gusta el otro. Aunque tenga que limpiarlo, no importa. Pero imágenes así con muchos detalles, me gusta el otro programa. Bueno, por mi parte es todo. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar, compartir. Pues ya saben que yo voy a lo que voy. El video pues no duró mucho. Pero de todas formas así, no olviden suscribirse, darle me gusta. Recuerden, ahorita estamos en una. No en una época de crisis, vamos a decirlo así, sino que hay que mantener un poco la distancia, el higiene de las manos, el higiene de nuestros lugares. Sobre todo si viajamos en transporte público, si tratamos con muchas personas. Bueno, no olviden que Dios los ama, acérquense a Dios, compartir el conocimiento, estudiar y practicar.
Hasta la próxima.